damos inicio a este evento del Día del Ejército y Fuerza Aérea, con los honores correspondientes al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Favor de tomar asiento. Escuchemos las palabras que dirige el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Maestro Silvano Aureoles Conejo, representante de la Cámara de Senadores. Ministro José Fernando Franco González Salas, presidente de la Suprema Corte de la Suprema de Justicia de la Nación. Doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México. Ciudadano Antonio Oliveros Leiva, presidente municipal de Temamatla. Distinguidos miembros del Presidium, damas y caballeros, compañeros de armas, muy buenos días. Cada celebración cívica es un nuevo punto de partida, corte cronológico que la sociedad y sus instituciones realizan para honrar acontecimientos relevantes, sopesar avances y sembrar propuestas renovadoras que nos impulsen hacia mejores horizontes. Son instantes en que se atraen al presente los fundamentos del ayer para someterlos a los imperativos de la hora y preguntarnos si aún están vigentes las razones que los mexicanos de antes esgrimieron para forjar al país y si creemos que esos paradigmas son válidos para el México de hoy. En resumen, el ceremonial patrio es un acto de memoria, balance y prospectiva. Con ese afán, conmemoramos el Día del Ejército y el Día de la Fuerza Aérea. En los primeros años del movimiento revolucionario, cuna de muchas de las instituciones que hoy conforman el andamiaje nacional, surgen dos manifiestos sustantivos que fueron las matrices del actual Instituto Armado. El 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza proclama un decreto que en su primer artículo desconocía a Victoriano Huerta como jefe del Poder Ejecutivo. En su artículo segundo, el Congreso de Coahuila otorgaba a Carranza facultades extraordinarias para armar fuerzas que ayudaran a sostener el orden constitucional roto por el golpe de Estado de Huerta contra el presidente Francisco I. Madero. Ese fue el referente
para que en 1950 se instituyera el 19 de febrero como Día del Ejército. A mediados de la segunda década del siglo XX, el auge de la actividad aérea en otras partes del mundo incentivó el surgimiento de la aviación en el espacio aéreo nacional. La visión vanguardista de utilizar estos medios en las campañas revolucionarias influyó para que el 5 de febrero de 1915, el barón de Cuatro Ciénegas, ya como jefe militar supremo de las armas constitucionalistas, emitiera el acuerdo para la creación de la aviación militar. Más adelante, el 10 de febrero de 1944, el entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, decretó que la mencionada arma adquiriera el carácter de Fuerza Armada. Estos pretéritos escenarios nos sirven de preámbulo para hacer un breve recuento de la evolución que hemos experimentado en aras de la vigencia. Los variantes e intermitentes desafíos en el país, los que ha confrontado a lo largo de su historia, nos han demandado evolucionar en nuestro equipamiento, organización y funcionamiento. La tarea del soldado hoy es profesional y la realizamos con responsabilidad, vocación y ahínco. Todos los días recibimos adiestramiento y educación que nos forman para actuar en toda circunstancia o advenimiento. Ahora tenemos mejores escuelas y campos de instrucción para capacitar a las tropas. Sin perder nuestra esencia, actualizamos la doctrina para hacerla realista y acorde a las tareas que la ley orgánica nos determina y a la circunstancia por la que México atraviesa. La estrategia, la táctica, la orgánica y la logística son constantemente puestas al día para mantener el progreso en el arte militar. La tecnología disponible se aplica en cada ámbito donde nos capacitamos en la ciencia castrense. Los adelantos virtuales e informáticos potencializan esta enseñanza. En el ambiente educativo, los planes y programas de estudio están en permanente evaluación y se fortalecen con la inclusión de asignaturas contemporáneas como derechos humanos, derecho internacional humanitario y la perspectiva de género, entre otras. Así, nuestra cultura miliciana se amplía y robustece en sincronía con las tendencias cívico-militares que se observan en el país y en el mundo. En la búsqueda de la excelencia en el conocimiento, elevamos el nivel de estudios en los planteles de formación de oficiales, donde ahora se imparten licenciaturas en ciencias militares y de la salud. Con un espíritu de equidad y justicia, homologamos la jerarquía inicial de todos los profesionistas, tanto de aquellos que egresan de nuestro sistema educativo como los provenientes del entorno civil. En lo concerniente a pertrechos, se ha dado un enorme salto cuantitativo y cualitativo en la presente administración. El Ejército y la Fuerza Aérea cuentan ahora con armamento, vestuario y equipo que les proporcionan mayor operatividad, confort y seguridad. Sus aeronaves y vehículos, que en forma paulatina se modernizan, incrementan la capacidad de respuesta y la versatilidad en las operaciones. En toda instalación se aplica permanentemente un programa de conservación y equipamiento para proporcionar albergue óptimo y decoroso a las unidades y dependencias. Pero amén de lo anterior, es menester mencionar de manera puntual que en esta transformación el mejoramiento del nivel de vida de las tropas y sus derechohabientes ha sido un factor fundamental y trascendente. Dignificar la profesión del militar en activo y en retiro es premisa y objetivo de nuestro comandante supremo desde el inicio de su gestión. Con inusitada sensibilidad y reconocido denuedo, el señor presidente de la República ha dispuesto diversas medidas para que el soldado reciba un haber justo, para que sus hijos estudien, tengan dónde vivir y cuenten con los servicios de salud y asistencia social necesarios. Sin lugar a duda,
Estos beneficios inciden positivamente en la moral castrense y en la familiar, pues se afianza el espíritu de cuerpo en las filas y se incrementa el bienestar que cohesiona los hogares. De la misma manera, el sentido de pertenencia a la institución se apuntala con efectos positivos que son patentes. Al inicio de la administración, nos establecimos como propósito reducir el índice seccional de deserción en un 30%. Con satisfacción expreso que a la fecha la meta ha sido superada en un 25% adicional. En diversos organismos se tienen listas de espera con solicitudes de ciudadanas y ciudadanos que desean ingresar a nuestras filas para desarrollar un proyecto de vida con certidumbre y futuro. No obstante todo lo anterior, estos logros tendrían escasa utilidad si el recurso humano, principal activo del Ejército y de la Fuerza Aérea, no estuviera consciente del compromiso que voluntariamente adquirió para servir a su país. Para centrar esa capacidad de vernos y reconocernos, el marco jurídico y la axiología que nos vertebran y perfilan tiene un papel singular en la formación castrense. Diversos ordenamientos de nuestra legislación militar han sido reformados para armonizarla con estándares jurídicos nacionales e internacionales. En ese sentido, recibimos la instrucción presidencial de explorar mecanismos para remitir a las instancias de procuración y administración de justicia ordinarios los casos en que el personal militar haya violado los derechos humanos de civiles. Los órganos del fuero de guerra, en uso de su plena autonomía, se han pronunciado a favor de transferir a ministerios públicos y jueces federales aquellos procesos derivados de recomendaciones o de conductas indiscutibles e imputables a militares por vulnerar los derechos fundamentales del gobernado y sus garantías. Nos sumamos a esas definiciones como ejemplo axiomático de nuestro compromiso con la no impunidad. Complementan esta ética los valores que abrevamos desde el día en que causamos alta y que nuestra historia y la sociedad reconocen como válidos y suyos. En ellos radica la identificación y vínculo primigenio con el gobierno y con el pueblo. Es ese temple moral el que nos impele a rebasar el límite del sacrificio para cumplir con el deber. Son muchos los mexicanos de uniforme que han ofrendado la vida, lo mismo en las emergencias provocadas por los desastres que en diversas circunstancias propias del servicio, pero más ahora durante las tareas que realizamos para proteger a la sociedad de una delincuencia cada vez más cruel y destructiva. Nuestra honra y recuerdo a los ejemplares compañeros de armas, quienes desde 1913 y hasta la fecha han entregado su vida para que vivamos en paz y en armonía. El homenaje incluye nuestra amplia solidaridad con sus familias, respaldo que hace un año fue anunciado por el señor presidente de la República y que consiste en el otorgamiento a la viuda de una pensión no menor al equivalente a 10,000 pesos mensuales. Hace unos días, las honorables cámaras de diputados y senadores aprobaron la reforma al artículo 40 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Con ello se concreta este inédito apoyo. Cierto es también que la población se cuestiona acerca del inmerecido luto y dolor que ha vivido y reprocha con énfasis a quienes con su comportamiento delictivo la agravian, alteran y deprimen. Ya han hecho demasiado daño. El crimen enferma y daña a los pueblos, desgasta las energías y ensombrece los ánimos. Pero nunca, nunca en lugar alguno del mundo triunfa como idea, como esquema o como organización. La historia demuestra que el Estado es inquebrantable cuando la sociedad lo es también.
El cuerpo miliciano es el brazo armado de esa sociedad que le garantiza su propia existencia ante cualquier riesgo de fuera o interno. Somos una más de las instancias del Estado que elaboramos guiados por el interés nacional para que México consolide su desarrollo y seguridad. Aspiraciones por las que las generaciones anteriores se sacrificaron y las actuales merecen. México unido es mucho más fuerte que las facciones de delincuentes, por audaces o violentos que puedan ser. La razón y la ley están de nuestro lado. Entre todos estamos sembrando la semilla para que esa ilícita turbulencia se erradique de aquellas regiones asoladas por la violencia y solo quede como un capítulo indeseable, oscuro y aleccionador de nuestra biografía colectiva. Gobierno, sociedad y Fuerzas Armadas, integramos un frente granítico que repelerá al flagelo del crimen organizado de una vez por todas. Podemos hacer más y hacerlo mejor. El impulso es irreversible. Marchamos animados. Para eso se prepara, para eso evoluciona permanentemente el Instituto Armado. Compañeros de armas, nobleza obliga. Agradecemos el inconmensurable esfuerzo del primer mandatario de la nación para proveernos de insumos materiales y anímicos que nos motivan a ser mejores. Invocamos en este día fasto a la lealtad que reiteramos a nuestro comandante supremo, en quien reconocemos un ejercicio del mando vertical y digno. Nuestra gratitud honesta y perenne al pueblo de México que nos distingue con su más alta consideración y credibilidad. Estamos preparados para seguir resguardándolo. Reconocemos al soberano Congreso de la Unión el atinado ejercicio de su facultad que le confiere nuestra Carta Magna para sostener a las instituciones armadas. Saludamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien con independencia y talante ecuánime hace posible la compatibilidad del fuero de guerra con la realidad jurídica que vive México. Señor Presidente de la República, amable auditorio, ser soldado es una mayúscula y digna responsabilidad que envuelve la obligación de defender a lo más preciado del país, la gente misma. México dispone de una fuerza aérea y de un ejército contemporáneos y competentes, con prosperidad cultural, axiológica, organizativa, tecnológica y de funcionamiento que permiten al cuerpo miliciano mejorar día a día. En tiempos globalizadores, preservamos nuestra identidad nacional. Somos una institución emanada de la ley y que actúa con apego a la ley. Lo subrayo en este día de conmemoración. Provenimos de familias de todas las latitudes del país. Nuestras raíces están lo mismo en el campo que en la montaña, la costa o la ciudad. Para nosotros no hay norte, no hay sur, ni tampoco distancias, solo misiones que cumplir. La tierra es la misma y la población es hermana en todas partes. Defendemos a ambas con intensidad y querencia. No importa la fatiga ni el lugar donde estemos asignados o nos encontremos operando. Somos amalgama de tradiciones, acentos y sazones bajo el mismo uniforme, el de la República. Somos paisanos de todos y con todos. Por eso nos alegra lo que a México entusiasma y nos aflige lo que le afecta o duele. Garantizar su seguridad interior y defensa exterior son las funciones que nos dicta el constituyente. Ser su salvaguarda es nuestra misión principal. Deberes que cumplimos con honor, patriotismo y lealtad. Valores axiales que rigen nuestro quehacer diario y que están grabados en nuestra mente y corazón. El pueblo deposita las armas legítimas de la nación en nuestras manos. Es confianza que no podemos ni debemos defraudar. Hoy ante México entero refrendamos nuestra palabra y convicción. El ejército y la fuerza aérea están a sus órdenes. Iremos tan lejos y tan fuertes como lo prevengan las leyes y lo ordene nuestro mando supremo.
tan lejos y tan fuertes como nos lo exija la sociedad, tan lejos y tan fuertes como lo requiera México, ese México que jamás se dejará vencer. Es un orgullo pertenecer a sus Fuerzas Armadas, y con ese ingente orgullo, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos arriban hoy, más fortalecidos que nunca, a un honroso aniversario más. Muchas gracias. Thank you.
valles en mi cuarto cruzo de dolor. Cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor. No me sale un resuelto que de frente quiera pelear. Machete por mi gusto, que viva mi tierra Michoacán, y la pechera anda para brindar, que Juan Colorado aquí está ya, con todo su cuerpo el huracán. Que viva mi tierra Michoacán, y la pechera anda para brindar, que Juan Colorado aquí está ya, con todo su cuerpo el huracán.
presidente de la República entregará menciones honoríficas a las unidades militares que se han destacado en las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. Reciben mención honorífica el 15 Batallón de Infantería. Primer Regimiento de Caballería Motorizado. Cuarto Regimiento de Caballería Motorizado. Décimo Regimiento de Caballería Motorizado. Y 93 Batallón de Infantería. Como un reconocimiento a las unidades militares que les fueron otorgadas menciones honoríficas, la Banda de Guerra Monumental ejecutará el toque militar 3 de Diana. Favor de tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, secretario de Marina. General Leonardo González García, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Ministro José Fernando González Salas, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador Silvano Aureoles Conejo, vicepresidente del Senado de la República. Doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Señor Antonio Olivares Leiva, presidente municipal de Temamatla. Muy estimados generales, jefes, oficiales y personal de tropa, jóvenes cadetes, queridos soldados de México, distinguidos invitados especiales, estimados secretarios, señoras y señores. Como mexicano y como presidente de la República, me enorgullece estar aquí para celebrar una vez más el Día del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Este es el último 19 de febrero que celebraré con ustedes en mi calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En este día tan especial, quiero rendir un sincero y sentido homenaje a los soldados de México, a las mujeres y los hombres que encarnan los mejores valores de nuestro pueblo: el heroísmo, el patriotismo, la lucha sin claudicaciones.
Ustedes son ejemplo de servicio desinteresado a la nación. Servidores públicos, solidarios y valientes, comprometidos verdaderamente con las mejores causas de la patria. En cada una y en cada uno de ustedes veo a una madre y a un padre de familia que se esmera por darle a sus hijos el mejor futuro y a la vez a mexicanas y mexicanos ejemplares que lo dan todo por construir un mejor país, más seguro, más libre, más fuerte institucionalmente. Ustedes encarnan a los bravos guerreros aztecas que no dudan en enfrentar la adversidad con valor por el bien de su comunidad, a los gallardos caballeros águila que emprenden el vuelo para proteger nuestros cielos. Ustedes simbolizan el espíritu de libertad de Hidalgo, Morelos y Allende, la voluntad republicana de Juárez y la lucha democrática de Madero, el ánimo de justicia de Zapata y el fervor constitucionalista de Venustiano Carranza. Hoy por hoy, ustedes son principal baluarte y garantía de la nación libre y soberana que los mexicanos hemos construido de generación en generación. En estos años hemos todos sido testigos de la generosidad con la que han apoyado a las comunidades que se han visto afectadas por graves fenómenos naturales. Lo mismo en las inundaciones en Chiapas o en Tabasco o en este Estado de México, que en la reciente sequía que ha asolado a Chihuahua y a otros estados de la República. Cientos de miles de familias han encontrado alivio al ver las caravanas del Ejército y las aeronaves de la Fuerza Aérea que llevan alimentos, artículos de primera necesidad, consuelo, ayuda, asistencia médica a quienes lo necesitan. Así es y así ha sido en cada momento difícil por el que ha atravesado nuestro país. Nuestro Instituto Armado siempre ha estado ahí, salvando vidas, reconstruyendo casas y escuelas, llevando ayuda a mujeres, hombres, niños y ancianos en los momentos más aciagos. Y no solo les ha tocado encarar la fuerza de la naturaleza, sino y sobre todo, en estos tiempos de gran desafío para México, les ha tocado poner todo el temple, todo el valor, todo el corazón de quienes sirven en nuestras Fuerzas Armadas. Efectivamente, nuestro querido país ha atravesado por momentos muy complejos en materia de criminalidad, en los que la acción de los delincuentes vulneró de tal manera el entramado institucional que ponía en riesgo la seguridad interior del país. Un desafío enorme del cual México está saliendo adelante. Sin la intervención patriótica del Ejército mexicano, se quiera reconocer o no, eso no hubiera sido posible. Con gallardía y decisión, los soldados de México enfrentan a una delincuencia organizada que no solo busca envenenar el cuerpo y el alma de los jóvenes a través del narcotráfico o el narcomenudeo, sino que no dudan en secuestrar, en robar, en extorsionar o asesinar a mexicanas y mexicanos de bien. Una delincuencia violenta y cruel que busca oprimir al pueblo de México, que quiere vulnerar sus derechos y pisotear sus libertades, y que avanzaba a pasos agigantados en la corrupción y control de las instituciones. Y en esos momentos difíciles, en los que la patria clamaba por la ayuda de sus mejores hijos, los soldados de México han pasado lista de presente y han mostrado exitosamente en su defensa todo su valor y toda su gallardía. Esa es la dimensión histórica de su tarea, y por ese sacrificio, el pueblo de México y el presidente les estaremos siempre agradecidos. Ante el avance de la criminalidad y la vulnerabilidad mostrada por las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia
en diversos lugares del país, ante el sufrimiento de millones de familias mexicanas sometidas a tal flagelo, ningún gobernante que tenga el mínimo respeto por el pueblo al cual está obligado a servir, podía cruzarse de brazos. Hay quienes sugieren que lo mejor hubiera sido no hacer nada y permitir que los delincuentes actuaran a sus anchas. Esas voces también señalan que la violencia que se vive en algunas regiones es culpa del gobierno, nada más alejado que la realidad. La violencia asesina es causada por las bandas criminales, no por la acción del gobierno ni de las Fuerzas Armadas. Las muertes son provocadas por los delincuentes en su desenfrenada ambición por controlar territorios para nuevas rutas y mercados de sus negocios ilícitos. Y en todos los lugares, en todos donde se han llevado a cabo operativos de Fuerza Federal, ha sido a solicitud y en apoyo de las autoridades locales que se han visto rebasadas en su capacidad frente a la acción de la delincuencia. De manera tal que es falso que la presencia federal haya motivado la violencia. Por el contrario, la violencia criminal es la que ha motivado la presencia federal para combatirla y someterla. Hay también que señala que lo mejor hubiera sido esperar a que mejoraran las instituciones de seguridad para combatirla. Es una falsa premisa. De no haber actuado a tiempo, la criminalidad hubiese terminado quizá por devorar a unas debilitadas instituciones, muchas de las cuales no harían sino ceder día a día su poder a los criminales. De no haber actuado con determinación y desde el principio, quizá hoy hubiera sido ya demasiado tarde. Se ignora además que la disciplina, preparación, lealtad, patriotismo y capacidades logísticas y estratégicas del ejército mexicano son extraordinariamente superiores a las delincuencias, a las de la delincuencia. Por eso, día con día, en cualquier punto de la República Mexicana donde los criminales agreden en algún enfrentamiento a los soldados de México, ustedes resultan invariablemente triunfadores. Un gobierno comprometido con su pueblo no puede permanecer impasible ante el sufrimiento de la gente. La obligación constitucional, ética, política y moral de todo gobernante es cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la seguridad interior y soberanía exterior del país y coadyuvar con las autoridades competentes a la persecución de los delitos y a la impartición de la justicia. Se trata, pues, de imperativos categóricos en el orden legal y en el orden ético. Y por ello, hemos actuado e implementado una estrategia integral que busca atender este problema en toda su complejidad. Una estrategia que medularmente tiene tres ejes para dar la respuesta integral que se necesita. El primer eje es, por supuesto, el combate frontal a los grupos criminales. Ustedes, los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea, junto con la Procuraduría General de la República, la Marina Armada de México y la Policía Federal, han acudido en auxilio de la población en aquellas regiones donde las autoridades han pedido la ayuda de manera expresa. Y quiero reconocer aquí a todas y a todos ustedes y a los miles de mexicanas y mexicanos de uniforme que están dando la cara por el país y que con bravura están en el primer frente de la defensa de las familias mexicanas. Sé muy bien que esta tarea no es fácil y que enfrenta enormes peligros en cada misión.
pero también sé que ustedes hacen y cumplen esa misión porque están defendiendo la libertad, la seguridad, la dignidad de las familias mexicanas y con ello están defendiendo a la patria de quienes ahora la agreden. Al estar haciéndolo, están defendiendo a México, actuando en defensa propia de México y construyendo una nación más segura, más próspera y más justa, como todos la anhelamos. Por ello, como presidente de los mexicanos, expreso el profundo agradecimiento y admiración de nuestro pueblo a la labor que realizan las y los soldados de México. Pueden estar seguros de que a pesar de la adversidad que nos ha tocado vivir, las mexicanas y los mexicanos del mañana recordarán estos días como el momento en el que el país comenzó a romper las cadenas que lo querían atar a la criminalidad, a la inseguridad y a la violencia. Y sé que la historia habrá de juzgar y recordar como lo que son, héroes que en el momento de mayor desafío se atrevieron a dar un paso al frente y a servir a la patria cuando ésta llamó a sus mejores hijos para defenderla. Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al Instituto Armado y que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada. Pero también es cierto y consta que no hemos tolerado ni toleraremos ningún comportamiento que manche el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas. Y como ha sido durante mi administración, cada caso que sea de nuestro conocimiento se llevará ante la justicia y se castigará a los responsables. Todos ustedes tienen la encomienda de actuar con absoluto respeto a la legalidad y sé que desempeñan su trabajo con la plena convicción de que están dando una batalla fundamental para la construcción de un mejor país. Y sé muy bien también, y con profunda tristeza, que en esta lucha por un México mejor hemos perdido a muchos de nuestros soldados, mexicanos ejemplares que han ofrendado su vida por México. Les pido que en su honor guardemos un minuto de silencio. Gracias. Su pérdida nos duele profundamente. Sin embargo, su sacrificio no ha sido en vano y hoy la mejor manera de honrar su memoria es avanzar firmes hasta la victoria, continuar firmes en la defensa de los ciudadanos y en la construcción de un México más seguro. Por supuesto que su sacrificio no ha sido en vano. En el suelo donde han caído nuestros héroes, florecerá un México nuevo. El principal valor de su esfuerzo es el legado fundamental que dejan a los mexicanos. Un México donde los delincuentes no actúan impunemente, donde se les persigue y se les lleva a la justicia para que paguen sus delitos. Un México donde la autoridad solo responde
a los ciudadanos y ningún interés, mucho menos los intereses ilícitos, prevalecen sobre los de la comunidad. Un México de instituciones, donde cada familia es libre y donde los hijos de los mexicanos pueden jugar, crecer, estudiar, trabajar en absoluta libertad y seguridad. Por eso es importante señalar que el esfuerzo de los soldados de México está rindiendo frutos. Uno a uno han venido cayendo bajo la acción de la justicia los más despiadados enemigos de México. De la lista de los 37 criminales considerados más peligrosos del país, se ha capturado o neutralizado a 22 de ellos. Además, ustedes han capturado a más de 180 cabecillas regionales y lugartenientes de grupos criminales que estaban lastimando a la población con su violencia y no lo harán más. La participación de las fuerzas federales nos ha permitido también decomisar a los criminales casi 140 mil armas, 560 aeronaves y más de 13 mil millones de pesos. Dicen que los grandes árboles caen de muchos hachazos. El árbol de la corrupción y la impunidad, en donde anidaron estos enemigos de México, tiene raíces añosas que crecieron durante décadas. Y sin embargo, a pesar de que se trata de un esfuerzo de largo plazo, pensado en las próximas generaciones de mexicanos, hoy comenzamos ya a ver algunos de sus frutos. En diversas regiones del país donde ha intervenido el ejército mexicano, la violencia criminal ha comenzado a ceder, lo mismo en Baja California que en Tamaulipas, que en La Laguna o en Ciudad Juárez. Por primera vez se registran reducciones, marginales si se quiere, pero constantes, en el número de hechos violentos registrados. Por supuesto que nadie puede descartar acontecimientos extraordinarios o sobresaltos en dicha tendencia, pero la estrategia avanza por el bien de los mexicanos. El segundo eje de esa estrategia, más importante incluso que la persecución de los criminales, consiste en reconstruir las instituciones de seguridad y de justicia. Ello es vital porque la vulnerabilidad de las instituciones es lo que ha obligado precisamente a ejercer la fuerza subsidiaria de la presencia de las Fuerzas Armadas. Estamos por ello transformando a fondo instituciones como la Policía Federal para consolidarla como una institución profesional bien equipada, con tecnología de punta y eficaz en el combate al crimen, y que sea una institución civil la que conforme la primera línea de batalla contra los criminales. Y lo mismo hacemos con la Procuraduría General de la República, depurando y fortaleciendo al Ministerio Público y a la Policía Ministerial para que cumpla atingentemente con sus funciones. Y estamos apoyando a las entidades federativas para que puedan hacer lo propio con sus instituciones locales de seguridad y de justicia. Es obvio que en una república federal como la nuestra, no todo depende ni puede hacerse desde el Ejecutivo Federal. En la lucha por la seguridad es indispensable que se depuren y fortalezcan las instituciones de seguridad y justicia en todas y cada una de las entidades de la República. El día en que contemos con cuerpos policíacos y ministerios públicos honestos, confiables, bien preparados y mejor pagados en cada una de las 32 entidades de la República Mexicana, ese día habremos ganado la lucha por la seguridad pública en el país. Y ese día también será innecesaria la presencia permanente del ejército mexicano en tareas cuya responsabilidad primaria es de esas tales autoridades.
No podemos obviar, por otra parte, que más del 90% de los delitos que se cometen en el país son del orden local y que más allá de la visibilidad de la acción de la delincuencia organizada, lo que cotidianamente sufre el ciudadano común es otro tipo de delito. El delito de robo, por ejemplo, realizado ahí en su comunidad y que integra el 84% de los delitos que se cometen en el país. Es ahí donde la acción de las autoridades estatales es no solo la competente, sino la determinante para combatir. De ahí que respetuosamente exhorto a las entidades locales a acelerar su proceso de depuración y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y de la justicia. Habremos de legar a los mexicanos un país de instituciones más fuertes, y ese es un activo fundamental que tendrá México en su futuro y que permitirá precisamente que las Fuerzas Armadas puedan permanecer en sus actividades tradicionales. Y el tercer eje de la estrategia es el fortalecimiento del tejido social. Por eso hemos realizado un esfuerzo sin precedente para tener un tejido social más cohesionado a través de oportunidades, en particular para los jóvenes y los adolescentes, y que cierre espacios a la delincuencia. Lo hemos hecho, por ejemplo, construyendo 1,000 bachilleratos y más de 100 universidades totalmente nuevas en los últimos 5 años, otorgando casi 8 millones de becas para que nuestros niños y jóvenes sigan estudiando, porque un joven que estudia es un joven que está más lejos del crimen, la violencia o las adicciones, porque queremos en México más becarios y menos sicarios. Y lo hemos hecho también con la cobertura universal de salud o con el apoyo que brindamos a más de 6.5 millones de familias con programas como Oportunidades. Ese debe ser el legado que debemos dejar: una sociedad más justa, más solidaria, más humana, cuya cohesión social impida por sí mismo el paso a la delincuencia. Soldados de México, no hay honor más grande que el de servir a la patria. Y el esfuerzo de todos ustedes se ve recompensado en la profunda admiración y respeto que los mexicanos les profesamos. Nunca tendremos cómo retribuir plenamente el sacrificio de los integrantes del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea. Desde el primer día de mi gobierno, me comprometí a velar por la tropa, y por eso a lo largo de mi administración hemos trabajado para que ustedes y sus familias puedan tener mejores condiciones de vida. Hoy quiero anunciar que este año 2012 nuevamente habrá un incremento significativo para el personal de tropa, así como para sus mandos, hasta el grado de teniente. De esta forma, a lo largo de mi administración, habremos mejorado sustancialmente los ingresos del personal militar, particularmente de la tropa. Para dar un ejemplo, en el caso del soldado raso, sus percepciones, considerando ya el aumento de este año, habrán pasado de 4.300 a casi 10.800 pesos, es decir, un aumento cercano al 150%, 2.5 veces de lo que ganaba al inicio de la administración. También hemos buscado mejores esquemas de financiamiento para que puedan adquirir un hogar digno en donde criar a los hijos. Hoy 26.000 elementos han adquirido una casa con un crédito del gobierno federal y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y hemos otorgado a las hijas e hijos de los soldados de México
las becas más generosas que otorga el gobierno de la República para que tengan mejores oportunidades de vida. Hoy casi 20 mil hijas e hijos de nuestros soldados cuentan con una beca del gobierno federal total para estudiar en la preparatoria o universidad pública o privada de su preferencia. Y hoy también quiero anunciarles que el jueves pasado el Congreso aprobó la iniciativa que propuse para modificar la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea. Estas modificaciones permitirán, como ha señalado el general secretario, que entre otros beneficios, las madres, viudas, viudos, concubinas o concubinarios de los militares caídos en cumplimiento del deber reciban un apoyo vitalicio no menor a 10 mil pesos mensuales. De la misma forma, con la reforma se incrementarán los haberes de los militares retirados hasta en casi un 60% y se permitirá extender la licencia por edad límite al personal que está próximo al retiro. Es lo menos que puede hacerse en reconocimiento a quienes han mostrado con creces su valor y su lealtad a México y a sus instituciones. Soldados de México, la vida me ha dado el privilegio de estar durante estos años al lado de los soldados mexicanos y de trabajar hombro con hombro por los desvelos de los ciudadanos, por la recuperación plena del imperio de la ley y el orden, por la seguridad y la convivencia, por la paz con justicia que todos anhelamos para nuestro México. Nuestros soldados son mujeres y hombres depositarios de la fuerza legítima del Estado, una fuerza virtuosa y generadora de virtud cuando se emplea con apego a la ley y en la búsqueda del bien común. Son mujeres y hombres supeditados pues a la ley y a la voluntad del pueblo de México. Mujeres y hombres que han defendido la democracia y las instituciones porque combaten la peor amenaza que atenta contra ellas. Ustedes han luchado contra criminales poderosos y han preservado y defendido las libertades, ampliándolas y profundizándolas. Han avanzado además en medio del severo escrutinio público, manteniendo siempre una actitud institucional y tolerante a la crítica, y a la vez han sido sensibles y receptivos para rectificar donde hubiese que rectificar y se han mantenido incólumes en el servicio a México. Por eso reitero mi más profunda admiración y gratitud por el extraordinario servicio a la nación, a todos y cada uno de ustedes, y en especial a usted, señor secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, por su valor, su lealtad y su patriotismo en estos momentos de prueba y dificultad que la patria ha enfrentado. Que en el corazón de cada mexicana y cada mexicano esté siempre el reconocimiento y el afecto a nuestros soldados. Lo merecen por su heroísmo, por su responsabilidad, por su sacrificio, porque han entendido que es tan importante la eficacia en la tarea como el respeto a los derechos humanos, que también es parte de la misión, porque han encarnado el compromiso de un pueblo y un gobierno que aman entrañablemente a la nación, porque al sembrar la semilla de un México seguro, justo y próspero, están sembrando la semilla de un árbol cuya fronda y cuyos frutos cobijarán y alimentarán también a sus propios hijos. Ustedes son ejemplo para todos los mexicanos. Por eso les reitero, además de mi agradecimiento, mi más sentida felicitación, y los instruyo
a que sigan trabajando incansablemente por el bien de nuestra nación, perseverar y heredar a las generaciones futuras el México seguro, justo y próspero que todos anhelamos. Enhorabuena, muchas felicidades. Finalizamos este evento con los honores correspondientes al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar con fervor patrio nuestro himno nacional. Fuerza Aérea Mexicanos. El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.
alto, ¿no? Porque